¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Este video es muy distinto a todos los demás. No es un youtuber móvil, pero sí me traes un escolta. Andrés, saluda. ¡Ve! ¡Qué escolta, loco! ¡Hola! ¡Tengo un nuevo trabajo! Bueno, vamos a pasar la frontera. De eso se trata el video. Vamos a intentar pasar la frontera con nuestro pasaporte. Todas estas personas están aquí porque no consiguen transporte. No hay transporte en el estado Táchira como en el resto del país. Bueno, si por un lado tenemos cola para agarrar camioneta o buseta o bus, por otro lado tenemos cola para echar gasolina. Sí, aquí en el estado Táchira no hay gasolina. La poca gasolina que hay la pasan de noche los narcomilitares. No sé cómo será ese negocio con la gente de Colombia, pero la gasolina, las poquitas gandolas que mandan para acá, desvían muchas para allá, para Colombia, y eso hace que el Táchira pues esté sin gasolina. También pueden ver como la ciudad está llena de monte. Fíjense cómo está bastante descuidada la ciudad, o sea, ya dentro de poco el monte va a tapar el puente, la carretera, todo. Entonces se volverá una selva. Por aquí tenemos cola para el gas, sí, como pueden ver, esta es la cola para el gas. Llegan los camiones aquí y se baja toda la comodidad. Pueden ver, ya está. La gente, estoy tratando, ya, voy a mover la camioneta así. Esto es lo que está sufriendo mi país. Durante el video pues les voy a ir hablando de muchas cosas que están sucediendo en el país para que luego se pueda proyectar o se pueda como observar por qué la gente se está yendo. O sea, por qué la gente toma esa decisión de pasar la frontera. Si tú eres peruano, si eres chileno, colombiano, ecuatoriano, si eres un hermano de nosotros, lo que te queremos pedir es que respetas a los venezolanos, o sea, que le eches la mano, que le des la mano a los venezolanos, que estamos pasando por una situación bastante difícil, que no todos se pueden mantener aquí en el país. Nosotros no sabíamos qué era la xenofobia. La xenofobia lo vinimos a saber, fue ahorita. ¿O tú ya habías escuchado las palabras? No, marico, la verdad no. Nunca. Yo pensaba que la xenofobia era lo que sufrían los homosexuales, ¿sabes? Porque le tenían fobia a los senos. No, no es eso. La xenofobia es cuando no... Sí, la xenofobia es cuando no tolera a alguien de otro país en tu país. Por otro lado, así están las vías de nuestra ciudad. Como pueden ver, hay derrumbes y la alcaldía y la gobernación no se encarga de esto. Ni la anterior, ni la actual, ni nada. También, mira, solamente en este corto trayecto les he mostrado ya muchas cosas y muchas carencias de las que estamos sufriendo los venezolanos. Una de esas también son los huecos en las calles, nuestras vías. Casi todas nuestras vías están así. Vueltas nada. Ya estamos a mitad de camino. Capacho es como el pueblo entre San Cristóbal y San Antonio. Es muy importante que lleven agua, dos o tres potecitos de agua, porque allá pues el agua es bastante costosa, es en pesos, y pues si van cortos de dinero, es muy importante que lo hagan.
más adelante hay militares, ¿ok? Si traen dólares, tienen que traerlos bien escondidos porque se los pueden quitar, ¿ok? Se los roban. Cabe destacar que nosotros nos vinimos sin nada de efectivo. ¿Tú tienes efectivo? No, bro. No tenemos nada de efectivo. Vamos a ver cómo vamos a hacer allá para pasar el día de hoy, la noche de hoy. Estos son carros gasolineros, todos estos. ¿Cuál es? Puro carro gasolinero. ¿Para qué? Para poder pasar la gasolina por la trocha. Autobús que veo. Estaba muerto, ¿viste? El primer autobús que veo en todo el trayecto. Esto anteriormente era un mirador turístico. Ok. Huele horrible. Y así lo tienen. Imagino que por esta parte es donde la gente se empieza a colocar así como triste porque ya está muy cerca. No sé, a punto de llegar a la frontera. Y ¿está grabando? Sí. Hay muchas personas que deciden irse, obviamente por necesidad, porque no les está yendo bien en el país. Pero hay otras personas que se van por lo que se muestra en las redes sociales, porque hay. Para nadie es una mentira que de repente en las redes sociales pues las personas quieren mostrar lo mejor. Y una cosa es lo que muestran en las redes sociales y otra cosa es cómo realmente están. Es obvio que la mayoría de las personas que se va es por hambre, por necesidad, porque de verdad ya no aguantan el país. Pero hay un porcentaje que se va en base a lo que ven en las redes sociales. ¿Sabes qué? Vi un video anoche en Instagram de un vuelo que como que es planeado por el gobierno y broma, que buscan venezolanos de afuera, que están viviendo, pasando trabajo afuera y los traen en entre comillas. ¿Lo viste? Sí, sí. No, pero todo eso es un montaje del gobierno, pues. O sea, todo eso. ¿Tú dices? Obviamente un montaje del gobierno. No, pero yo. Pero unas personas que. Ellos están ayudando al pueblo que está pasando hambre afuera. Pobrecito. Nada, imagínate, una de las carajas que se bajó. No, es que afuera hay que trabajar más de 12 horas. Eso es la esclavitud, es la. No, no es la esclavitud, es el trabajo de verdad. Lo que pasa es que aquí Chávez los acostumbró a ser mantenidos y perezosos, eso es lo que pasa. Y los que pueden progresar aquí en Venezuela y en cualquier pero otro país. Pero Chávez se murió. Bueno. Chávez no era malo. Sí, era malo. Chávez no es Maduro. Era muy malo. Maduro era... no es Chávez. Muy malo. Muy malo. Chavito era muy malo. Mira, tú estás hablando cosas malas, pues, de mí. Tú eres un imperialista mismo, pues. Tú eres de esos pitianquis que le dicen. Sí, sí. Soy capitalista. Estás malo. No me gustan las cosas buenas, yo soy capitalista. Tú eres el Nike. Tú eres el Nike. ¿Qué opinas de esta gorra Nike? Ese capitalista mismo, pues. Bueno, mira, ya estamos llegando aquí a la primera alcabala. Esta es la de... Peracal. Tuya es mi alma. Tuya es mi amor. Peracal. Era la naturaleza, pues. Bueno, Andrés, ya estamos aquí muy cerca de San Antonio. Chávez, Hugo. Vive Hugo de mí. Vive Hugo, vale. Hugo, estamos muy cerca de San Antonio. Vale, en mis tiempos. ¿Pero por qué te estás yendo del país y...? Mira, pues, ahí... Donde estoy, no estoy bien. Hay personas que ya... Por el dinero. Mira, Andrés, esto es muy importante. Hay personas que les va muy bien aquí en Venezuela, pero ya ni siquiera les interesa el dinero, sino les interesa ser felices. Porque si algo caracteriza al venezolano, es que le interesa ser feliz. Exacto. Y quiero dar un punto de vista realmente que le pueda servir a las personas que vean este video. De reflexión, si de verdad vale la pena irse o no. Sin criticar a los que se van y tampoco sin criticar a los que se quedan. El hecho es que los jóvenes no tienen la culpa de los errores que cometieron las personas que votaron por Chávez en el 98. ¿Ves? Porque dijiste, entonces, los jóvenes tienen la culpa. No se sienta mal, si usted se quiere ir del país, no se sienta mal. Ay, ¿qué van a pensar de mí? No, váyase, dé lo mejor de usted, ponga la bandera de Venezuela bien en alto y de verdad... Brille por su propia luz. ¡Brilla! ¡Arrecha! Bueno, ya estamos aquí
estamos aquí llegando. ¿Cómo brilla tú? Tú eres una escarcha como la divasa. Una escarcha. No, papá. ¡Este caga escarcha! Bueno, ya estamos llegando, estamos muy cerca de la frontera. Muy cerca. Para poder pasar. Dos o tres al caballo, llegando al puente. Al puente Simón Bolívar. Me ofrecieron pasar por la trocha. Así como se va gente, vemos que llega gente. O no sé si es gente pasando de Cúcuta a San Cristóbal para hacer comercio normal, pero aparentemente todos traen maletas. La gente pasando allá como por la trocha, ¿sí? Esa gente que está pasando para Colombia. Agua sucia, estos son puros mojones. No se iba.